Señores, gracias por continuar esta mañana aquí en la cosa como es. Debo decir que ustedes vieron que comenzó el diálogo y Ramés Jiménez. Eh, ex procurador general de la república planteaba como fundamental el tema de la seguridad ciudadana y obviamente lleva razón en el sentido de que todo el mundo por estos días se refiere al tema de la seguridad, luego del asesinato de una joven arquitecta y de otros hechos yo quisiera eh, honrar la vida de una joven adolescente vamos a verla, tenía 15 años de edad asesinado en disparo en la cabeza en el día de ayer y es de San Cristóbal la joven eh, eh, María Ninosca Polanco Tenía, es una adolescente de 15 años, ya tenía cuatro meses de embarazo. O sea que ahí todo es complicado, todo es complejo, todo es violación de la ley, ¿no? Ella estaba con un grupo y dice que estaba junto a su pareja y que otro hombre eh, le disparó en una vivienda de San Cristóbal. Dice Ezequiel eh, Medrano Colón, de 19 años, es la pareja de Polanco. Y dijo que el Antonio Ortega de la Rosa, de 24, había sido la persona que le disparó. La, de la Rosa, eh, dicen que ya fue detenido, tenía orden de arresto por cometer otros delitos: un asalto a Manuel Leonardo Tejeda Solano mientras transitaba en un vehículo en la cancha de Canastica. Eh, lo hirieron de bala en el asalto le despojó de cuatro cadenas y todo lo demás. Es el mismo sujeto que, que mató a, a esta joven. Eh, y entonces, eh, al momento del arresto, Leante Ortega de la Rosa Orejas, dice, tenía esas, eh, esas órdenes de arresto y además eh, se le ocupó un arma que tenía, que supuestamente con esa matosa. Ahora habría que determinar si fue intencional, va a decir que no, y todo lo demás. Una verdadera pena. Y voy a poner otra fotografía, por favor, la de un hombre, tiene, Carlos tiene, tenía eh, 29 años de edad, fue ultimado eh, en el día de ayer o antes de ayer, Carlos Eduardo Ventura Guzmán, herido por dos asaltantes, eh, cuando él trató como de defenderse, salía de un comercio en el sector eh, libertador de Herrera, en Santo Domingo. Y quiero sobre todo decir esto, que es la tragedia sobre este joven de 29 años que lamentablemente fue asesinado, le llevaron la cartera. El celular, la cartera, la esposa, el celular y 5 mil pesos. Para decir que este barrio, todos los reportes que llegan es que es una zona muy conflictiva, que hay, asaltan todos los días y que la policía no hace nada. De hecho, la gente está pidiendo que se lleven a los policías del barrio y que lleven militares. Vamos a ver. Las imágenes, yo quiero compartirlas de nuevo, porque esas imágenes que ustedes ven ahí son presuntamente los dos jóvenes que ultimaron a eh, Carlos. De hecho, eh, hay una fotografía, eh, tengo fotografía donde están las imágenes de ellos, pero como no tengo una, una fuente irrefutable sobre, eh, sobre esa parte, prefiero no compartirlas. Y recordamos entonces la, con la fotografía de la arquitecta Leslie Rosado, que ayer fue sepultada y que a todos nos llegó al corazón ver a su hija y a sus parientes clamando por justicia. La arquitecta fue asesinada cuando había salido del cumpleaños de su padre en el Club Náutico de Boca Chica y se dirigía a una residencia, entonces en ese contexto fue perseguida. Eh, se sabe que el camión que iba casi junto al que, los que finalmente la última ¿no? iba detrás de un motor. Es un camión perteneciente a un grupo armado dominicano, la armada dominicana. Entonces habría que ver qué hacía ahí, qué hacía ese camión eh, y por qué. Porque en todos los momentos encontramos presencia militar. La verdad es que es una tragedia. ahí hay, hay gente que se pregunta. Yo he visto gente que dice, bueno, ¿por qué los medios dan cobertura? Hay muchas circunstancias. Esa mujer estaba embarazada. Iba con su hija adolescente. Manejando un vehículo que se suponía que estaba segura, a una hora razonable, 7 de la noche, le puede pasar a cualquiera. Se trata de eso. Puede ocurrir con cualquiera, literalmente. Voy a ir a la pausa, regreso de una vez.